andan? Bueno, sigo con esta idea de los vlogs. Les quería mostrar el look que me hice hoy. Utilicé solamente esta sombrita de Sisley. Está en el tono gold. Ahí les voy a mostrar. Así un poquito. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar un poquito mejor. Y en la boca tengo los de Wet n Wild, Mega Last. En el tono Ravishing, no me acuerdo cómo era el tono. Te los voy a dejar en algún lado y les dejo el haul donde los compré. A las rayas. Este que está acá, ahí no sé si se ve. Ahí. Ese se ve mejor. Es el C916D. Ahí está. Y ahora voy a dar vuelta a la cámara para ver si podemos ver bien el look. Bueno, espero que ahí se vea la boca, así bien intensa con ese color, que es este mate, pero es un mate cómodo, no es esos que resecan. Yo lo llamaría casi como tiene un pequeño satinado, o sea, son mate pero cómodos. Y después en los ojos tengo solamente esa sombra, toda en el párpado móvil, me la apliqué incluso así solamente con el dedo, es súper pigmentada. Tengo máscara de pestañas, que es esta, se las voy a mostrar. A ver. Esta que venía en el pack de oro fluido, que les dije no, que les mostré, que venía con el spray de brillo. Está buenísima. Tiene un espejo y a ver si ahí se ve. Miren, tiene luz. Una lucecita. Está buenísimo para llevar cuando te vas este tipo de fiesta, casamiento, yo qué sé. Cuando es de noche, básicamente, y te puedes reaplicar porque tenés el espejo y la luz. Está buenísima. Y bueno, este es el efecto que deja y me gusta pila, no es nada grumosa, las deja bien separadas y largas. Bueno, la sombra que les dije. Después tengo la BB Cream de L'Oreal, que si quieren les puedo dejar un poco más una reseña. A mí me encanta. Puse la que es tono medio un poquito más afuera y la que es más clara, más en el centro. Tengo un polvo oscuro de esos bronceantes de L'Oreal, un poquito por acá, en el tono capuchino. Y el rubor de Avon en el tono peach, que me encanta como para darle un tonito. Siempre que me veo en los videos veo la marca que me queda en el puente de la nariz, súper marcado de los lentes, que así no queda lindo. Pero bueno, me saco los lentes para mostrarles un poquito más las sombras y un poquito el look, que quedó lindo. Ahora me voy a terminar de vestir porque tengo pediatra con Renzo, después voy a ir a almorzar. Voy a ir al Punta Carretas y no sé si voy a pecar con alguna cosita. Voy con mi marido que no es muy afín a las compras, entonces se quiere ir enseguida. No creo que me deje, pero si me puedo escapar un segundito a algún lado, tengo algunas cositas en la lista de deseos, a ver qué pasa. Bueno, nos vemos un ratito más tarde. Besos, chau, chau. ¿Vamos al pediatra, Renzo? Sí, vamos. Aprovecho y les muestro cómo queda el labial después de comer. Como ven, no es de larga, larga duración. Obviamente no lo retoqué, pero se va. Quedó apenitas en la parte de arriba. Y ahora les muestro un poquito de vidrieras. Carmen Stephens, que tiene unos zapatos muy lindos. La pueden encontrar ahí en el Punta Carretas Shopping. Nada, un poquito los locales para quienes no conocen el shopping, es solamente un paneíto. Ahí estamos bajando a lo que sería como la planta baja o el primer nivel. Y ahora a la derecha van a ver justamente que está el local de Mac. Ahí justamente lo pueden ver.
tiene gente. La verdad que se ve que le está yendo súper bien. Ahí ven muchos de los locales. Sobre todo esto lo grabé pensando en la gente que vive afuera, que no es de Uruguay, que sé que también mira mis videos, como para que, nada, vieran un pequeñísimo pantallazo de una salida familiar. Ahí tiene una plaza de juegos para los niños. Y acá les grabé algo que no es demasiado interesante en sí mismo, pero es el estacionamiento. Lo grabé porque me parece sumamente interesante el sistema que tienen. Fue el primero, al menos acá en Uruguay, en el que cada posición tiene una lucecita roja que se ve arriba. Ahora creo que en las tomas que vienen se puede ver un poquito más. Y hace que ya desde lejos pueda ver si están ocupados todos los lugares o no. Ahí están todas las lucecitas rojas. Y obviamente cuando el espacio está vacío se muestra la luz verde. También cuando se entra hay unas paletas digitales que dicen en cada estacionamiento, en cada nivel, cuántos puestos libres hay. Y esa es la salida, que está automatizada también con los tickets. Con el código de barras hacia arriba. Punta Carretas agradece su visita. Todas estas tomas que vienen, mi intención era mostrarles un poquito de Montevideo, la zona de esta parte es Punta Carretas, y ahora vamos a ver un poco lo que es el Parque Rodó y la Rambla, sobre todo lo que les decía, para gente que vive en el exterior, que capaz que tiene curiosidad. Les grabé un poquito de la Rambla, que estaba ya casi la puesta del sol, era un día súper lindo. Así que bueno, los voy a dejar con esas imágenes y un poquito de música para que vean cómo es nuestra ciudad de Montevideo. El outfit, ahí veían las chatitas que tengo, que son de Ateli, y lo que tenía puesto, y
les voy a mostrar ahí de vuelta el labial, cómo fue que quedó finalmente. No lo retoqué en ningún momento. Y bueno, ya tenía puesto ese buzo de Daniel Cassin, que creo que lo vieron en un haul que les mostré el año pasado. Y bueno, y esta fue una de las razones por las cuales fuimos al shopping. Ese era un regalo de mi marido que me mandó a hacer la figurita de Renzo. Yo tenía la de Kiara, siempre la podían ver en mis videos. Y ahora tengo la de Renzo, que la mandó a hacer especialmente. Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar. Y ahora, para terminar el día, así medio apurado, tenía para hacerme las manos y quise aprovechar que tenía un ratito y me hice algo súper sencillo, porque como ven, mis uñas son muy chiquititas. Y más allá de no tener ninguna habilidad especial, también es bastante difícil hacerlo con las uñas tan chiquititas. Ahí están un poco los esmaltes que iba a usar. Ese esmalte secante lo súper, súper, súper recomiendo. Lo compran en Saúl. Ya me compré otro de backup. Lo adoro. Seca al segundo y deja bien brillante las uñas. Y ese bolsito es de Sally Hansen, que me lo regalaron con una compra. Y ahora van a ver cómo quedaron al final. Como ven, muy sencillito. Es el lila de Sinful Colors y el color violeta de Max Factor. Y súper brillantes, como ven. Así que bueno, para salir del apuro, esa fue la manicura y así terminó mi día. Gracias por ver. Besos. Chau, chau. Y este se llama Allure.